piensa volver. No, no esperaba que lo hicieras. Ese Gates es un maldito imbécil. Pasó demasiados años en el ejército británico. Atacar a bocajarro a los casacas rojas en campo abierto es una locura. ¡Alto! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! Esta batalla acabó antes de empezar. Estos palurdos son unos ineptos. Casi le quitan todo el honor a la victoria. Casi. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Qué tal? Es una causa perdida. Benjamin Martin, no estoy de humor para sermones. ¿Dónde está ahora su general Gates? Pues la última vez que le vieron, cabalgaba hacia el nordeste. Con su estado mayor 100 yardas más atrás, intentando alcanzarle. ¿Y quién está al mando? Pues yo. Creo. ¿Cuáles son mis órdenes? Estamos a un paso de perder esta guerra, Benjamin. En el norte, Washington se está reponiendo desde Morristown. Está huyendo y escondiéndose de 12.000 casacas rojas. En el sur, Cornwallis nos ha descalabrado. Capturó a más de 5.000 de nuestros soldados cuando tomó Charlestown. Y destruyó el único ejército que había entre él y Nueva York. Así que ahora ya nada le impide ir al norte y acabar con Washington. A menos que retengamos a Cornwallis en el sur hasta que vengan los franceses. Nos han prometido una flota y 10.000 soldados. ¿Cuánto? Como pronto, 6 meses. ¿Y confía en que los franceses cumplan su palabra? Absolutamente. Benjamin Martin, el mayor Jean Villeneuve del 7º de Infantería Ligera francés, adiestra a la milicia. El héroe de Fort Wilderness, su reputación me precede.